dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Llena tribuna a fondo. Día el lunes empezamos la semana con todas las piletas. No sabes todo lo que soñé este fin de semana, impresionante. Señora, primera estamos en septiembre. A mí me gusta decir septiembre, no septiembre. Pero Pelufo, lamento, pero no, no llegaste. Te estás poniendo el micrófono. ¡Sí, primero! Presente, chicos. Cari, presente. Palito. Presente, Barry. Mi lady. Qué lástima, qué lástima de los shows. Es que feo llegar tarde, la verdad. La impuntualidad es algo que me pone muy nerviosa. El Sopetti. ¿Qué tengo, Sopetti? ¿Qué tiene los calzones? ¿Los calzoncillos de la mano, supongo? ¿Qué me dijo Sopetti? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Llegaste muy tarde. Porque llegó tarde y tiene la almohada pegada acá. Si vengo de hacer el flash a la mañana, que me venía durmiendo del auto así por la General Paz. Bueno, explicá, hice el flash y después me tiraron el remis, que después me cuentan los remiseros. Viene Mariano el remis y empieza. Toc. Y cabecea. Toc. Pero ahora voy y vengo con mi auto. ¿Me están mintiendo? Basta, mira, no me mientas más. ¡Póngase la pileta! ¿Cuánto hay hoy? 17.000. Ay, por favor, y hay dos caras de Mario, por ¿dónde favor. Está? Nada más, 7.000, ¿sabes qué? Por favor, todo las lo que tres me están, ver. Maru, las tres caras ya salieron. ¿Salieron las tres? Salieron las tres. Despertate, despertate. Las tres caritas, ¿sabes todo lo que puedes hacer con esa plata? Nada más tenés que llamar al 0600-911-0080. Después de tantas cosas, comprar un juego de mesa con el mueble, el juego de sillones, todo nuevo. Te puedes comprar un futón. Estuviste averiguando precios. Y te queda sobra también. Me queda. Y además, ay, no sabés lo que te cuento. Vos sabés, mira lo que me pasó. Del día. Sentémonos. Para, porque un día no. ¿Querés que nos sentemos? Sí. Bueno, ¿qué está, yo me siento. No, si estuvieras en tu programa. Hoy. Del día sábado para el domingo, que realmente dormí, sí. Soñé con volumen. Tuve un sueño con volumen el sueño. Subías el volumen del sueño y lo bajabas. ¿Cómo? ¿Pero vos estabas adentro del sueño? Sí, y subías o... Y decías, quiero escuchar más. Claro, oh, claro. Sí, me impresionó. Sueño con potenciómetro. Me impresionó el volumen, en mi vida me pasó eso. Después soñé que iba en una carretera así con el auto, y aparecía, ¿viste cómo siempre lo decís? El colgado del sueño. El que no tiene nada que ver. Bueno, ¿sabés quién era en este caso? Francis Malman, me corría en la carretera. Ah, bueno. Se cae el auto, te explico, en un precipicio, queda a mitad así... Auto puesto, auto atrás. Viendo de película, el auto así. Y yo agarraba, entonces pedí auxilio y de repente aparece un Ford Falcon ahí, track. Y el tipo me agarraba con la mano y me tiraba con el auto y todo. Y sacamos el auto, todo eso. Francis Malman, el chef, él te rescató. Claro. Él me rescató y con un Ford Falcon viejo, ¿sí? Y me levantaba. Destartalado. Destartalado. En plena carretera. Seguro que era a GNC. ¿Qué me están pasando esas cosas? No sé. Yo no sé, ¿sabes? ¿Será? Yo estoy barajando finalmente la posibilidad de empezar mis estudios de psicología, porque esto me desborda. Yo ya, digamos, de manera amateur no lo puedo manejar. Es terrible. Ponemos un diván y hacemos un... Y hacemos todos al diván. Ya lo traemos. Todo. Bueno, escucha. ¿Viste el programa el sábado? Sí, lo vi, el programa el sábado. El ¿te gustó? Sí. Es más, te voy a contar algo, Mariano Pelufo. Te voy a contar algo, Maru Botana. Te voy a contar algo que te va a sorprender. Se me cae lo cuando. Estuve con mi amiga solita y me ha dicho que era una vergüenza las cosas que me traías acá. Que realmente ella no lo podía creer, no me veías con esos ojitos de brillo. Que era una vergüenza, que ella no podía creer las cosas que vos me traías. Que había visto el programa entero el otro día, sí. El otro. Y dice, sí, yo realmente te admiro cómo vos sacás jugo. ¿Cómo la remás? ¿Cómo la remás? Porque la verdad es que es una vergüenza lo que te miró los músculos, a ver si tenías mucho músculo de, sí. De la remada. Me agarró especialmente, tuvimos una charla de más o menos una hora y solo me dijo, realmente te admiro porque es increíble cómo remás la situación de Pelufo que va y poro bluff. Ay, sanatea. Sí, sanatea y dice cosas que no van o dice cosas que después pasan en otro.
horario del día, no en el nuestro, por ejemplo. Yo tengo el mismo problema que tenía Guevara. Mi problema son las Viarru. Entre esta Viarru y la famosa Viarru, me prenden fuego a mis espaldas. Yo te digo, te digo de así, tet tu tet. Sí, sí, de onda. De digamos, onda, me querés. De onda te lo digo. Así bueno, que voy a ver si levantamos la puntería. Vamos a hacer al revés. Vos viste el programa el sábado, le tocó salir a Máximo. Quedó Jimena dentro de la casa. Hablamos que Jimena es una de las líderes del grupo de las chicas y la que más problema tiene con el resto de las chicas. Sí, pero sé que... ¿Quién es la otra de las líderes del grupo de las chicas? Carolina. Carolina, que también tiene una personalidad muy fuerte y que también es una chica así con muchos ímpetus. Y yo las veo complicadas a las dos, ¿eh? ¿Te la imaginás a Caroline estallando en crisis y diciendo... Vamos a ver. Diciendo esto que vamos a ver un cachito. No, no, presta atención. Esto que vamos a ver un cachito ahora y que usted va a ver hoy a las 20:30 en el nuevo horario. Provócame de una hora, 19:30 a 20:30. Y atrás, Gran Hermano, de media hora, con esto que pasó con Carolina. A ver. Hola. Me siento mal. Me quiero ir. ¿Por qué siempre se me cuestiona a mí? Yo no soy una mierda como para que todo el mundo cuestione lo que digo, lo que hago. Son los 10 cuestionándome, ¿entendés? No lo aguanto más. No lo quiero eso. No me gusta. No me gusta. ¿Qué me contás? ¿Cómo arrancamos? Ahí está Carolina. Es que está en un momento feo, Carolina. Obviamente esto es la casa en vivo. Todavía no se fue. Yo digo todavía porque más allá de que ahora está con mejor cara y que está un poco mejor de ánimo, sigue con su crisis. Eso es como para que te des una idea cómo debutamos con el nuevo horario. 20:30, uno de los participantes se quiere ir. Con eso te dije todo. Tengo más cosas, hay un poquito de... Hay una joda que le hace Gustavo a Roberto. Se la hace 7 veces. La misma joda. Y Roberto no cae. Y después se la cuenta. Bueno, después la vamos a ver bien, pero es una joda que no se la pueden perder. Pero en un ratito. Más Gran Hermano en un ratito. ¿Está bien? Ah, no tenemos más de Gran Hermano. No. Arrancamos con esto. Tenemos la broma de Magalí. ¿Va a ir ahora? ¡Ah! ¡Tenemos más! ¿Vos lo pedís? Es que se vino a Sanatiel y me mostró una maqueta y ya empezamos más. No, pero quédate tranquilo. Sanata total. No. Tenemos otra bromita. Presta atención. Te voy a ir contando sobre las imágenes. A ver. Magalí y Silvina en el establo van a juntar bosta para tirarle en la cama a Pablito. No. Mirá qué piola que son, que se asusta cuando la vaca se le va. ¿Creen que Gonzalo las ve? ¿Creen que Gonzalo las ve y se esconden? Mirá, se esconden atrás de un tacho de basura. Parecen la pantera rosa. Entró a la mesa. Entró, estamos hablando. Estamos hablando. No me vio. Dale, dale. Ahora o nunca, boluda. Ahora o nunca. Una palada de cacona de Margarita para devolverle una broma a Pablito que le mojó la cama a Silvina. Date la pieza de nosotras. Eso fue lo que pasó, Maru. Pablito le mojó la cama a Silvina. Y Silvina, en venganza... Le mojó la cama a Silvina, pero así, con agua. Claro, y Silvina en venganza... No hizo un pichín. No, le mojó la cama con agua. Ah. Y Silvina en venganza le quiere tirar bosta de Margarita en la cama. Es todo un operativo, fíjate. Silencio, dice Silvina. Vamos a encerrarlos en la habitación, le trabamos la puerta con la silla. Están en la habitación de las chicas. No, no. Los quieren encerrar a los varones en la habitación. Segundo problema. No trabaron la puerta. Todo mal para la venganza. No pudieron agarrar... Todo lo que querían agarrar del establo. ¿Qué son esas Ahora encierran a Silvina en el baño. ¡No! La mano. ¡No! ¡Nene! ¡Nene! ¿Quién es? Nene. Bueno, pará. Vamos, Valena, vení. ¡Salí! Pará, no, dejame, tarado. ¿Qué son esas remeras? Se está desmayando, mirá. No te cuento. Se desmaya de verdad. Joda, ya está. Ojo, no me tires agua, boludo. Espera, no me tires. Ahí salió. No me tires agua. ¿Para qué le dije? No me tires agua. Muy bien, sí, dale. ¿Y ahora? Agarra con la
Este es un payaso. Ahí viene Magalí. Se la va a tirar la cabeza. Y Silvina con la bosta y el aserrín. ¡Palmito! ¡Palmito! Gustavo no entiende, no sabe si se la quieren hacer a él la broma, a Pablo. Yo tampoco, Yo me quiero vengar, me dejó toda la cama llena de una sopa, no le hice nada yo. ¿Ves? Ahí le dijo, me quiero vengar porque me dejó la cama hecha una sopa. Ahí fue la venganza, ahí fue la venganza. Muy bien, pero la verdad, Silvina. Muy bien. Esparcísela. Ahora escuchá, escuchá bien. Sí, sin esa no es mi cama. ¿La puede creer? ¿Se equivocó de cama? No. ¿Era la cama de Máximo? No. No. Pobre Silvina, ¿no le salió una bien? No. Quise agarrar la bosta, casi se muere de un susto cuando Margarita se movió. Después le quisieron cerrar en la habitación, se les destrabó la puerta y quedó... ¿Por qué no me la mandás, Silvina, que la después le tiró la bota y la tiró en la cama de Máximo, que todavía no la desarmaron, que la tienen que desarmar ahora, porque como Máximo se fue, esa cama hay que desarmarla. Claro, todo mal la venganza. Decile que me venga a ver a mí, que yo la voy a asesorar. ¿Le vas a dar un consejo? Bueno, ¿y trajiste cosas jugosas hoy? La broma de Gustavo a Roberto, no se la pueden perder en el próximo bloque. Yo no le digo, tratá, ¿sabes? Porque cuando uno... Yo te explico una cosa. Hay como meta, como tácticas y como métodos en la vida. Sí. Cuando uno de repente... Un modus operandi. Claro, un modus operandi. Bien. Cuando uno... Operando. Cuando uno no tiene algo jugoso, sí, más vale no hacerle mucha bambolla, porque después queda peor. Claro. ¿Viste cuando decís un amigo, te voy a presentar una mina que es una diosa? Por ahí, ¿viste? No es una diosa. Por ahí es linda. Vos la adorás porque es tu amiga. Muy simpática. Claro. Entonces siempre conviene... Conviene tirarse a menos. ¿Sabés qué? Traje una joda medio ahí, ¿entendés? Ah, bueno, traje una joda de Gustavo Roberto medio ahí. Medio mazo. Pero después, si te gusta. Yo me voy a Seca Fútbol, venís, Marian. ¡Seca Fútbol! Los chicos... Ay, ¿cómo se llaman los chicos? ¿No tienen nombre? Hola, ¿cómo se llaman? Juan. Ale, hola, un besito. ¿Y acá? Nahuel. Nahuel. ¿Cómo andan? ¿Son amigos? Sí. ¿Son de Boca de verdad? Sí. ¡A muerte! ¿Qué casting? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes son de River de verdad? Yo soy de River y él es de Racing. Él es de Racing, está bien, se puso la de River. Está igual, está puntero Racing. Yo soy de River, ¿eh? Hola, ¿cómo se llama, Bombón? Luis y... Brian. Muy bien, evidentemente me voy a olvidar los nombres, chicos. Yo los voy a decir por Boca o River, no importa, ¿no? Vamos a jugar al Seca Fútbol, que es re divertido. Hay dos tiempos de un minuto y medio cada uno, ¿no? ¿Se ubican? Agarran los secadores cada uno. No vale golpes abajo del cinturón, ¿eh? No vale, sí, no vale la paralítica, no vale No vale la paralítica, no vale piquete de ojo, no vale la quebradora, nada. Ahí está. Y se pegan con mano abierta. Ahí está. Y no vale tampoco el... Acá lo que vale es tener las piletas para manejar bien los secadores, mirá. Vamos a sacar el cable para evitar, ¿viste? Corre el cable para atrás. Ahí está. Ahí está. Por acá, amigo, ¿eh? Por ahí, ¿eh? No vale tirarle aire caliente en la cara al rival tampoco, ¿eh? Ahí está, ¿saben prenderlos? Ni a Manu Botana, que están bajando. ¿Vale? ¿Saben prenderlos? ¿Ya está? Bueno. ¿Vamos a dar la salida? Dale, María, bueno, yo voy, la orden, ¿eh? ¡Preparados! ¡En sus marcas! ¿Listas? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, River! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡No se sé, no. ¡Yo me juego con Luis Ubaldi! ¡Preparados para sacarla! ¡Suelto! ¡Ya tiene que estar soplando! ¡Vamos! ¡Dale, chicos! Bien, 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 vamos, River. Atrás, no. Lo tiene en un arco el equipo Xeneize. Al conjunto Núñez. Vamos, chicos, vamos. Vamos adentro con River. Vamos, River. Dale, dale, dale. Vamos, Luis, vamos, Brian. El arco de Boca. Maru, estamos observando un partido muy trabado en la mitad de la cancha. 40 segundos. Eso Fosai. ¡No! ¡Ópale! ¡Ahí va! ¡Avanza para el otro win! ¡No se dejará vencer esta pelota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mis gallinitas! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué pasa con el equipo de Ramón? ¡Pero en el paro! ¡No! ¡Se salva River Plate! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale! ¡Dale! Terminó el primer tiempo. Tiempo. Cambio de arco. Cambio de secadores. Cambio de lado. Usted se me viene para acá.
y usted para allá. Muy bien. Me cambian de lado. Ahí está, páselo nomás. Ahí está, ya estamos. Ahí vamos. Se nos cambia, si no, está perfecto. Muy bien. Bueno, ¿listos para el segundo tiempo? ¡Preparado! Gana Boca 2 a 1, atenti. ¡Eso, marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Esa, esa, esa! Esa ¡vamos, esa, River! Esa. ¡Vamos, River! ¡Dale, ataquen, ataquen, chicos, ataquen! ¡No! ¡Muy bien! Ahora bajaron sus cabezas los boquenses. ¡Partido empatado! 2 a 2. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡Ay, chicos, chicos, ay! ¡Defienda, vamos, defienda, Luisito, ahí! ¡Juegue, juegue! ¡No se tire, no se tire! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ataque la pelota! ¡Ahí, River! ¡Vamos, a la River! Pelota, ¡ahí, ataque! ¡A la pelota! ¡Ahí, ahí adentro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ataque, ataque! ¡Vamos, no! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos, San Lorenzo! ¡Ataca, San Lorenzo! ¡No! De un lado a otro, esta la tienen clara. Más fuerza, fuerza, fuerza. ¡Ay, ay, ay! Para el otro lado. Quedan 20 segundos de partido. Perdí un botín. Ahí, ahí, ahí. Que puede haber un empate. 2, 1, tiempo. Componente cada uno de Red Megatón, en la red de artículos para el hogar más grande del país, ya que tiene más de 115 locales. Eso es ser grande, eso es ser Red Megatón. ¿A quién quiere mandar saludos? Ay, gracias, ¿qué es esto? Giselle, espera a Manuel, te ama mucho, dale bola, por favor. Es el chico que está en la puerta acá del canal y que está desesperado por su novia. Giselle, dale bola, está como loco, que se peleó con vos y se quiere casar. Así que mira, le dio un cartel ahí, a él, me dio a mí, a todos. ¿Quién más? Todo el colegio de José, a mi papá, a mis hermanos, a todos los que me conocen. Muy bien. A toda mi familia. A toda la familia, ¿acá? A la escuela 60 y a mi mamá que me está mirando, y a mi tía que me está grabando. A la escuela 60 y a toda mi familia. Muy bien, chicos, gracias por haber venido, los felicito. Ay, sorry que te saque, pero viste. Sí, acá más abajo, acá en el coxis, mi amor. No, no, no. Ahí, ahí. Ahora el dedito, chicos. Manu, mirá. Mirá el terrón, el terroncito, el licorcito que me traje. Lo encontré acá en la esquina. No sabes lo que es. ¿Por qué vos conseguís estos bombones y yo no? Mi amor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo te voy a contar algo. Yo te voy a contar algo para que vos te des cuenta de la realidad de la mujer que es. Yo el otro día tuvimos un evento así del medio ambiente. Escuchá, escuchá, escuchame vos, pica, escuchame, escuchame. No seguí haciendo masacre, mira lo que es, Yo te voy a contar algo para que te desalientes, porque la vez que una diva no es una diva. Yo te voy a decir. Ojo con lo que vas a contar porque cuento lo del baño. Nos contamos en un evento del medio ambiente. Callate la boca. Estamos por firmar un contrato y. No, ahora te voy a contar. Yo lo voy a mandar todo. Estuvimos en un evento. Pero no me dejan hablar. ¿Puedo? Estuvimos en un evento del medio ambiente y ¿sabes qué? Llego al evento y me la encuentro en la puerta de la casa. Claro. Entre medio de una pelea de una señora con un perro así y un señor con un perrito así. Después, ella provocaba todo eso. Después en el pleno... voy a contar detalles, pero mira, después contaremos detalles de ese perro. No, yo te digo. Y otro, porque no terminó ahí, mi amor. ¿Por qué no ella tiene ese bombón? Y que, mi amor, estamos por firmar un contrato para Telefe. No, que arreglemos todo lo nuestro primero porque es importante. Es muy importante. Después te lo dejo para vos. Vámonos. Vení, mi amor, vámonos porque no nos deja estar solo, vení. No, ¿por qué? Esteban, ven acá, ven acá. No, no, no. Esteban, ven. Decía acá, acá. No, me lo deja. No, mi amor, es mío. No, es solo mío. Nada más que mío. Maru, primero está la plata. Por supuesto, ven, vení, vamos, sacate la cocina. ¿Vos vas por la plata? ¿Vas por la plata? No me interesa la gente. Por mi cuerpo, solo mi cuerpo. La verdad es que pensé que era de otra manera. Pensé que era de otra manera. Vamos al corte y ya volvemos. No te olvides que ya salieron las tres caras de Maru, así que llámanos ya al 0609-111-0080 y te ganás 7.000 pesos. Noche de calor en la ciudad, ella me dejó y todo sigue igual.
amiga que aparte de todo te extrañé el fin de semana. El sábado te extrañé mucho, la verdad. El domingo ya te vi, pero el sábado te extrañé. Bueno, les digo algo. Hoy tenemos desafío de famosos como un bombón. Un bombón. Es un bombón, es una estrella. ¡Es Sebastián Estebanés! Yo la agarré para mí. No, sí, la plata no es lo más importante de la vida, así que. Ah, más vale, pues yo te digo. Me arrepentí, lo que me dijiste me hizo cambiar la forma de ser y quiero estar con vos. No me puedo ir con ella. ¿Que la dejaste por ahí? Oh, la dejé por ahí tirada porque me hiciste pensar con lo que me dijiste. Pobre Tele, la dejó tirada. Sí, el contrato ya fue todo. ¿Qué te proponía, Gabar? Me proponía un contrato y me quería pagar mucha plata, pero no me gustaba el guión, aparte tenía que trabajar con ella. Y yo prefería. Me dijeron que me iban a enseñar a hacer pizzas, ¿puedo ser? Sí. Mirá cómo cambia la rugueta. Todos esos hombres son así, ¿eh? Qué cosita loca. Que esto no es para vos, ¿eh? Es para. Lucía. Ay, gracias. Como estuve leyendo una nota, me estuve averiguando un par de cosas tuyas. Yo también estuve averiguando tus cosas, ¿no? Quería saber. Qué cosa loca, mirá, a ver. Ay, qué lindo, mirá. Que no te fijes el precio, porque vamos todos presos. ¿Qué tiene el precio? No, pero no te lo fijes por eso, porque. No salió muy caro, entonces no quiero. ¿Qué le compras? ¿Todo por los pesos? No importa, está todo bien. A mí yo te lo digo. Lo compré de paso, pero quería cumplir con algo. Me encantó. Yo te digo que a mí los hombres, por más que sean así como vos, viste una cosa así. Yo. Y eso tenés. A ver, Mariana, ¿qué tal está, Sebastián? Interesante. Está interesante. Sí. Vea, no sé. ¿Qué tal está? Sí, sí. Interesante. Yo te explico, la semana pasada vino Catherine Fulop, sí, todas las diosas. Hoy nosotros nos queremos resarcir las mujeres un poco, ¿viste? Obvio. Pero a mí me importa lo de dentro, te lo puedo asegurar. Y por eso, mira, yo cambié el toque. ¿Algo que te molestaba a mí o lo cambié enseguida o no? Me parece muy bien. ¿Estuvo bien? Sí, bárbaro, me encantó. Quédame, ¿qué vas a hacer en hora de teatro con un desnudo? Eso me impactó. Sí, ¿vas a venir? Ya la estrenaste. ¿Ya la estrenaste? No, la vamos a estrenar ahora, en 20 días más o menos, un mes. En 20 días, ¿te vas a...? La vamos a estrenar en el interior y la vamos a estrenar acá en Buenos Aires. Bueno, ¿y cómo fue eso? Y lo que pasa es que el personaje es así bastante comprometido actualmente para mí y no me preocupo por ahí en eso. Me preocupo en hacerlo bien porque si no se pudre todo. ¿Y aceptaste así toque, maestro? ¿O dijiste, uy, la pensaste? No, lo acepté al toque porque en el elenco está Gerardo Romano y estaba, sí, Ana María Picchio, que ahora no puede porque tiene un compromiso, pero... Ya, eso para mí estar al lado de ellos, es arriba de un escenario, era importante y es un crecimiento y me parecía copado. ¿Y cómo manejas me fijé todo en el desnudo, esto nada. Con el tema de tu papá? Te lo preguntan millones de veces, pero ¿cómo es el tema? ¿Vos, por ejemplo, dijiste, bueno, voy a ser actor por una influencia así de familia o...? No, empecé a los 25 años a actuar, tarde. Empecé de viejo. Y evidente que nada. Vos también empezaste tarde, sí. ¿No? No, yo no empecé tan tarde. Ah, ¿empezaste más tempranito? Sí. Ah. ¿Y ahí? Y no sabía que me gustaba. Y empecé a joder así, me di cuenta que me gustaba, me puse a estudiar y me di cuenta que era lo que lo tenía escondido dentro mío. Como mi viejo era productor, yo decía, yo no puedo actuar si mi viejo es productor. Soy un cara dura. Claro, soy un acomodado. Acabo, ese dijo de... Claro. Y soy un acomodado, pero tengo que seguir demostrando que no soy un acomodado. Está bien, me gustó eso, me gustó. Lo sabés, pero lo traté de simular. No, empecé por ese lado, pero ahora tengo que seguir por el mío. Y ahora se viene esto, es como... Y ahora empiezo con el teatro, sí. Y... ¿Teatro nunca hiciste? Teatro nunca hice. No. ¿Y te gusta la adrenalina de sentirte ahí en el teatro, toda la gente, las luces? Y es que todavía no. Tipo, tuvimos ensayos así, con gente conocida, claro. El primer día, después me contás. El primer día vas a estar ahí sentada, así te doy aliento, ¿verdad? Dale. Ahí estamos. Me prometiste. Prometido. Bueno, vamos a jugar. Vamos a quedarte con el... No, sacátelo. Marian te va a traer el delantal. Vamos a poner el osito por acá. Y te cuento, ¿cómo vas con las pizzas? Con las pizzas, mal. ¿Mal? ¿Mal? Cocino todo a la parrilla, así, toda la planchita. Bueno. Antes me cocinaba mi mamá, pero ahora vivo solo y por eso quiero aprender un poquito. Estás de novio también. Estoy de novio, sí. Pero no me cocina. ¿Vivís con tu novio o no vivís con tu novio? No, vivo solo. Pero no me cocina mucho, no es un palo. Viste como se hace todo. No me cocina. Le tiré un palo, está bien. No. Tenemos el máster en pizzas. Dani, por favor, ven acá. ¿Cómo, Dani? Te voy a mostrar. Dani es un maestro. ¿Maestro? Vos tenés que hacer lo mismo. Yo lo voy a copiar en todo. Bueno, muy bien. Dani, ¿cuánto tiempo tiene? Dani tiene un minuto para hacer las pinzas, revolearlas con el empeine de la mano, la cabeza, la nuca, el pie y la rodilla. Vos, en dos minutos, por ejemplo, si Dani hoy hace 10 pizzas en un minuto, vos tenés que hacer 20. En dos minutos. Eres un maestro. Vos tenés que ponerte las piletas. O sea, tratar de estar sacado de tu test. Claro. Pero me enseña primero un poquito. Tenés que mirarlo bien. Tenés que mirarlo bien. Dale, Dani, vamos. ¡Preparados!
en sus marcas. ¿Listos? ¡Ya! Mirá, mirá bien, mirá bien, Ahí la maneja, la extiende, le da masajes como las mujeres, con amor, No con amor, relajé, pero con amor. Ahí, una pi. Fíjate bien, todo esto igual. Ahí va, ta, y ahora viene cachetazo. ¡Vamos, Dani! ¡Al aire! Maneja los empeines, los codazos. Dani, puedes dar filete. 30 segundos. Ahí va, Dani. Tequila. Salsa, una salsita de tomate, la mozzarella. Demostrar. Vamos. Y las aceitunas. Ahí va. Para, papá. Dani, vamos. Dani, otra. ¿De cuánto va, Dani? Estamos perfecto. En. Vamos a la 16 segundos. Vamos, dale. Cacheteo. Todos los pasos queremos, ¿eh? ¿Cuánto va? 16 segundos. 10, 9. No faltan, 8. 7, 6, 5, 4, 3, vamos, 2, Adela. 1, aceptando. Muy bien. Dani hizo dos pizzas, así que si vas poniendo las filetas, tenés que hacer 4. Yo escuché 10 en un minuto. Y bueno, pero sí, era para asustarte un poco, para que estuvieras más nervioso. Ahora ¿empiezo? Te voy a ver. Sí. Tengo las manos limpias. Sí, importante. Le estuviste tocando los pies igual. ¿Te lavaste las manos? ¿Puedes tocar los pies? No. Qué feíto. No, me lavé las manos ahí atrás. Agua. Con la bandina. Con la bandina y obvio. ¡Prepara! Con piedra pómez. ¡Preparado! Va a ser un poquito de mula. ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Ya! ¿Cómo ayudar? Yo lo voy a hacer a mi manera. Dale, pero... No importa, vos estirala, Sebastián. Lo único que necesitamos es que te apures. Ahí va. Estirala. Te voy a levantar esto porque sabes que vas a ir... Ahí está. Todo blanco. Si te queda una pizzeta, no te hagas problema. Vamos, va. Arranqué, va. ¿No? Dale, sí. Cachetea, sí. Dale. Ahí, no te pongas. Importa. ¿Un poco? Ahí va. Ahí está. Dale. Metela en la pizzeta, dale. Dale. Metela, ya, vamos. Puedes salsa de tomate, pizzeta, salsa dale. De tomate. Ahí va, salsa de tomate. Puedes seguir tu obra también. Vamos. Ahí está. Una, ya está, muy bien. Quesito primero. Vamos, que vemos mal. Quesito. Dale. Ahora las aceitunas y listo. Vamos. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡A la otra! ¡Vamos! ¡Ya está! Ahí está, denle aliento. Si pones una pisita, pisonda, pisata. Ahí está. Muy bien. Arriba, al aire. Dale. Ahí está, matá. No arrugues, tratalo como una chica. Ahí está, va. Ahí está, listo. A la otra pisera. Vamos. Ahí está. ¿Cuánto falta, Siri? Te queda, mirá, te queda en este momento un minuto. Sí. Dale, que lo superás, dale. Ya está, Seba, ahí ya va. Está. A la otra, dale. Otra, vamos, ahí va. Rapidonga la cosa, rapidonga. Uy, qué mal que la veo esa. Esa hace una piseta para... ahí está. Al aire. Para el Sotepi, para el Sotepi. Dale, Seba, al aire, vamos, no. 40 segundos te quedan, Seba, dale. Dale. Tú puedes. El queso. Dale. Las aceitunas y a otra piseta, dale, que hacemos aquí. 30 segundos, dale, 30 segundos hacemos otra. Dale. Tipo calzones, está todo bien. La mata golpe. Sí, ahí está. Listo. A la piscina. Se la revolvió. 20 segundos, Dani. Sebastián. Dale. Sí, ya estamos. Vamos. Ahí le toca ahí con el quesito, el tomate. Ya sé también que me lo confundo con Dani. ¡Qué rico! Bueno, mirá, te quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Cero! ¡Muy bien! Se copó con la cocina. Me gustó porque puso intento. Fueron pisetas. Pero están lindas, con cariño. A mí me encantaría que un chico me invitara a comer ese tipo de pizzas. Me parece re lindo. ¿En serio? Y porque lo que vale es la intención. ¿Entendés? Yo me he quedado mal porque pensé que las había hecho mal, pero con lo que me decís. No, cada uno tiene su estilo. Realmente, chicas, si ustedes piensan como personalmente, se los digo sinceramente. Es un bombón. Bueno, pónganse las filetas y llamen ya. 7,000 pesos. ¿Sabes qué? Para pasar la bomba, irte un viajecito, tirar la chancleta. Salir por allá, comprarte todo lo que quieras, date el gusto, llama ya, 0609-111-0080, en un minutito te la ganas. ¿Qué es eso? ¿Por qué le robás a la directora el reloj? Qué cosa feita, pica, por favor. Me encantan los aviones que pasan, avión por aquí, avión por allá. Bueno, mira a mi amigo Manuel, le digo a la gente de Mercedes, que se equivocó, que la fiesta del salame es medio salame. La fiesta del salame no es este, no fue este domingo, es el domingo que viene. Y agradecemos un montón a toda la gente que nos mandó un salame, es riquititísimo. Estamos con más tiempo. Porque se me pone coro feo, guau. Wow.
Vamos a hacer un pollito de lunes, un pollito como diferente, un pollito así como darle otro swing. Entonces, lo que hacemos es tener el diopito por acá, en mis fuentes acá, Tramontina, que son espectaculares. La ponemos acá, ahí va. Vamos a poner pollito por aquí, el pollito por allá. Y le ponemos todos los condimentos, mucho jugo de limón. Vos sabés que me agarró ganas de pollo con el embarazo este. Como pollo y pollo. Qué loco los sueños que tuve, ¿viste? ¡Opa! Ahí salió uno. Le vamos a poner salsita también. Hay un poquito de sal. Pa, 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 pa. Todo el pollito deshuesado, elegante, coqueto. ¿Cómo anda? ¿Fue al gimnasio? ¿Qué le pasa? No pude ir, voy a ir mañana. Mañana voy. Hágame algo porque lo voy a ver no, ahora. No puedo. Sí, en breve lo voy a ver. No, porque estuve bailando mucho. En breve lo voy a ver, no dije más nada. Ponemos el jugo de limón, le ponemos sal, pimienta. Acá, pimienta así con el pimentero. Perfecto. Me encanta, mira cómo quedó deshuesadito, se come súper más fácil, espectacular. Y el día lunes, viste, uno se embuchó todo el fin de semana, así que tranqui. El día lunes hay que empezar tranqui. ¿Ponemos horno fuerte, Marian? Sí, ahí está. Muy bien, y ahora vamos a hacer unos zapallitos rellenos. Entonces, desde aquí agarramos zapallito. Zapallito le sacamos, un borde así le vamos a cortar acá al zapallito. Le vamos a dejar tipo... como una taza. Entonces, agujereo acá el zapallito. Very good. Y luego saco la pulpa. Ahí está. La sacamos por aquí. Ah, la tengo ahí ya cocinada esa. Esta la vamos a blanquear un poco. Fíjate vos bien. Y voy ahuecando. Ojo al piojo, no lo dejes fino porque, viste, el zapallito si no va a reventar como ahí, como... Va a reventar. No sé cómo. Pero va a reventar como una granada, por ejemplo. Así, como una granada. Sí, sí. Quería saber, como una granada. ¿Como una granada? Sí, como una granada. Ahí está. Entonces, una vez que ahueco todo este zapallit, voy a preparar un relleno muy, pero muy riquitón. Divino. El relleno. Acá está. Mirá qué lindo. Zapallit, zapallit. Ahí está. ¿Le gusta? No me provoque porque voy a hacer gimnasio. Usted me provoca. No lo estoy provocando. Sí, me provoca. Yo lo único que le digo. Ahí está. Entonces, huecamos acá otra parte del zapallito. Qué divertido el sueño con volumen. Te juro que los extrañaba para contárselos. No, no sabés lo que era terrible. Había como una radio y subíamos el volumen. Ahí está. Tenemos un amor, sí. Nunca me había pasado eso, el sueño con volumen. Bueno. ¿Qué te pasa vos que estás tan gachera? La pasaste lindo, ¿no? ¿Cómo? Sí, fue de semana a todas flores estuvo. Sí, me voy a contar de varios acá. De varios puedo hablar. Yo también. Vos mejor no hables porque empezamos con las bombachas revoleando por ahí y no me gustan. Tengo varios. La directora así. También, ¿no pasó? Tengo varios. Y vos te imaginas que no haces para el pelón, es la fiesta. No, vos. Vamos a preparar el relleno. ¿Cómo lo hacemos? Con pulpa, pulpa de zapallito. Le ponemos pan rallado. Le ponemos un queso de parmesan, le ponemos una albahaca espectacular y le ponemos unos huevitos. Ahí está, very good, unos huevitos, el tercer huevo. Yo cociné con Tonchi, le hice una masa, la tiramos al techo, nos re divertimos. Después hicimos una clase de aeróbic, nos divertimos mucho el fin de semana con Tonchi. Ahí está, ponemos todo por acá, mezclamos bien. Ahí está. ¡Oh! Le quiero mandar un beso enorme a mi amigo Jorge Gisburg, que me hizo una nota divina en la revista de Clarín, que me encantó. Después la llamás. Lo que más causó me la soca, a Barney le pusieron Bambi. Eso fue divertido. No paré de reírme todo el fin de semana con eso. Muy bien, le ponemos sal, le ponemos un poquito de pimienta. Bambi. Imagínate qué contento que estaba, Bambi. Muy bien, y una vez que tenemos este relleno ya listo, lo que hacemos es colocarlo dentro de los zapallitos. Lo colocamos acá, very good, y colocamos en un horno así crudo todo, el zapallito, en un horno fuerte, aproximadamente unos 40 minutitos, tapados con papel de aluminio. Esto queda buenísimo para acompañar el pollo el día de hoy. Una cosa bárbara, porque también es sanita, no cortamos la onda sana, ¿viste?, del día lunes. Very good. Entonces, una vez que el pollo tuvo la situación que tuvo, se enfrentó con el calor, ahí, este era otro pollo más chiquitito, lo que hacemos es hacerle un colchón de jamón crudo y panceta. Entonces vamos juntando jamón crudo. Es un pollo así como conquistador, ¿viste? Hacemos un poquito de jamón crudo por acá,
Le ponemos panceta por acá. Hacemos camita, le hacemos la camita y le hacemos una cubierta. Y la frazadita. Ahí, no te voy a dejar nada, Pica. Bien gordito para que el jamón crudo le dé su sabor. Y mientras yo voy siguiendo poniendo acá el colchón, Sherry, si querés, da la receta. Bueno. Este pollito, eso, levántame ahí. Para este pollo con zapallitos rellenos necesitamos los siguientes ingredientes. Un pollo deshuesado, sal y pimienta, el jugo de un limón, 300 gramos de jamón crudo y 200 gramos de panceta. Para la salsita vamos a utilizar 3 paquetes de rúcula en juliana, 4 échalotes picados, aceite de oliva y también sal y pimienta. Para los zapallitos, 6 zapallitos verdes, la pulpa de esos zapallitos, 4 huevos, 4 cucharadas de queso rallado, hojitas de albahaca, media taza de pan rallado, sal y pimienta. Mira qué bueno, ¿ves? Lo seguimos cobijando ahí con el jamón crudo y la panceta. Sí, ¿estás copeteando? No, no, esto ahí. No te hagas el bueno que no te queda bien. Qué tipo... Pero mira, te voy a reventar, ¿eh? Bueno, le hacemos una camita y una frazadita de jamón crudo y panceta. Esto se va al horno. Un toque, 15 minutos como para que le dé sabor. Y después le hacemos una salsita de rúcula. Y lo vamos a ver después. ¿Dale? ¿Te gustó? Me encantó. Lindísimo para el lunes. Le mando un beso enorme a la familia Santucci de parte del Palomo. ¿Es? De Palito. Ah, pensé que... Ay, gracias, mi amor. Mirá lo que es tener un arrastre como tengo yo. Esto es para el Museo del Moco de Pica. Pero me encanta, lo pongo en la fundación. ¿Cómo estás, divina? Ahora fuera de los hombres totales. ¿Cómo andás, mi amor? En Hollywood. En Hollywood. Te quiero contar y quiero agradecer a todo el público que me está parando en la calle y me dice, ¿vos sos Teresita? Y yo digo, ¡soy Teresita! Sí. No me lo conoce mucha gente, pero insisto, soy Teresita. A mí todo el mundo me dice. Divertísimo. Me parece que. ¡Qué bárbara es Teresita! Sí, y todo el mundo dice, ¡qué lindo cuerpo, Teresita! ¡Qué cabeza, Teresita! ¡Qué espalda! ¡Qué lavarropa, Teresita! Ahora, hoy te viniste de cóctel. No, hoy estoy cóctel total porque quiero agradecer a mi amigo, un español. Porque yo no tengo sus amigos. No, mirá la pulsera que me regaló mi amigo, se llama Joaquín. Me dice, pues aquí tienes las conchillas para ti. Y él mismo me dice, yo las cogí una tras otra, he escogido una el lunes. Bueno, quiero hablar en español porque te digo que es un idioma muy difícil, ¿eh? Muy difícil de aprender. Bueno, así que gracias por las conchillas. ¿Y este te regaló Badalá también? Este me lo regaló Badalá. Badalá insiste conmigo. ¿Qué pasa con Badalá? Y te digo que me está mandando cartita es el novio de Alfano. Ojo, Alfano. ¿Cómo se llama? Matías Alenki. Ale con Matías. Bueno, Matías Ale, que nos conocimos del Jardín Infante, no sabes lo que es. No, es un tipazo, divertísimo. Me está por regalar un anillo para los pies, dice que se usa muchísimo los anillos de los pies. ¿Y te está invitando a salir? No quiero decir eso, pronto voy a tener un... Así como algunos tienen un chisme enigmático, yo tengo un chiste enigmático. Después tengo el chiste enigmático para todo el mundo. Cambio de canal. Bueno, cambiamos un change total. Quiero presentarte una nota, alta jerarquía total. Mi amor, yo tengo a mi productora ahora. Pronto vamos a tener una propia novela acá en el canal de Las Pelotas que la voy a producir yo. Por eso vino Estebanés. Pues estoy tratando. ¿Es con Estebanés también? No sabemos. Entre tanto, mi personal nota, avispa, que no sabes lo que es, un divertido. Es un divertido total. Avispa fue a hacer un casting, es una prueba, actores para pertenecer a esta novela mía que se va a llamar Los ruidos de mi panza. ¿No sabes? Le tengo que acotar todo a la periodista esta que está acá afuera. ¿Quién es? ¿La directora? Bueno, el director es así. Es un casting actores que estoy haciendo sobre ruidos de comida porque la novela... Pero de tu panza. Yo pongo la oreja en tu panza y escucho esos ruidos. Punto suspensivo. Vamos a ver. Veo una nota y después sigo adelantando. Mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Vinimos a la fiesta del final de Enamorarte con un particular objetivo. Ver si sus protagonistas son buenos imitadores. Seguime. Bueno, ¿cómo estás? Triste, me imagino. Sí, un poco triste, sí, pero bien, qué sé yo. Terminé un ciclo y lo disfruté mucho con mucha gente que la verdad que valoré mucho en todo sentido, a nivel humano, a nivel persona. ¿Qué más? No, no tenés más palabras. No tengo palabras. Emanuel nos dijo que sos una excelente imitadora gastronómica de ruidos, de comidas. ¿Qué? Y simplemente te vamos a pedir que nos imites cómo hace el churrasco cuando lo pones en la sartén bien caliente.
Eso, así como... Yo tengo menos cocina que... ¿Cómo sería un bife en la plancha bien caliente? No eso sé, es un avión. Eso es una pava hirviendo, ¿no? Sí, cualquier cosa. Está bien. Si hacemos, lo hacemos bien. Muy bien, viste que sabía. No me hagas esto, Maru. Ayúdame. No sé, ya. No, no, pará, me salió mal, me salió. Un mordisco de manzana, ¿cómo es? Crunch. Una manzana, un mordisco de manzana dulce. Mmm, qué rico. ¿Qué ruido haría un mordisco de una tostada untada con manteca? Prima. Yo hago la gran Graciela Alfano, ajá, que es que la saludo a la tostada. Ajá, a ver, la ¿cómo saludo es? Le digo, hola. Hola, buen día, señora tostada. Crack. ¿Cómo hace una botella cuando destapamos el corcho? No, es plop. No me sale. Paso. A ver. Pero ella hace el movimiento y todo. Mirá, mirá acá el movimiento. Y por último, ¿cómo hace un envase de mostaza semi vacío? Bueno, primero lo sacudo. Bueno. No me gusta la mostaza. ¿Cómo hace? ¿Cómo? Muchas gracias, ¿eh? Que disfrutes. Gracias a ustedes, gracias Mar, un beso muy grande. Gracias por estar en este final de Enamorarte y ojalá nos veamos la próxima en tu programa. ¡Ah, mirá lo que es eso! ¡Qué lindo! Enamorarte hoy es el último, capítulo. No se lo pueden yo perder. Yo quiero saber algo. ¿Hiciste algún tipo de papelón en esa fiesta? Porque el otro día yo hiciste papelón en la del medio ambiente. Y yo... Nah, el medio ambiente. ¿Qué hiciste en esta? En esta nada. En esta yo estuve afuera, digamos, estuve con los cócteles. Me especializé en los cócteles, le di al cócteles, Y ahí estaba Avispa, que es el máster total de las entrevistas. Y estuvo tomando este casting, esta prueba, para los próximos actores. Mi amor, antes de irme, quiero hacer el chiste enigmático. Así como existe el chisme enigmático, yo hago el chiste. Hago el chiste y el que lo entendió, sacó el enigma. Y una señora estaba en el avión. Escúchalo bien, es muy importante. Una señora estaba en el avión y le dice a la azafata, ¡azafata! La azafata se acerca y le dice a la señora, ¿azafata algo? Es enigmático, se ríe el que lo entiende, se ríe el que lo entiende. ¡Sorry! ¡Adiós! ¡Azafata! Está más loca que una cabra. Yo me voy a agarrar mano. Yo me voy a agarrar mano y nos arreglamos. Está peor que vos. Azafata algo. ¿Azafata algo? ¿Azafata algo? Claro, ¿hace falta algo? ¿Qué era? ¡Ah! ¡Hasta la abeja! ¿Azafata algo? Viene el Tonchi atrás, porque siempre está con el Tonchi. ¿No viene el Tonchi, no? Te vi en la revista del domingo con el Tonchi. ¿No tenemos una cara acá? ¿Una revista, digo? Porque quiero... No, la cara de Tonchi quiero que vean. Sigo sosteniendo mi teoría. Tonchi tiene cara de... ¿Cuánto falta para la mayoría de edad? ¿Se dieron cuenta de eso? El pibe está así, haciendo cuenta. Tengo dos, voy a cumplir tres. A los 18 me puedo ir de casa. Si me saco una firma a Bernie y me emancipo a los 16. Está haciendo cuenta, ¿dónde dan los números? No, mi Tonchi, es un bombón. Se divirtió mucho en esa nota. Entró el sopeti y dijo, no paró de reírse en toda la nota. No se le cambió la... Un amiguito. Y era los chicos del jardín. Pero Jorge es divino con los pibes. Yo vino a Cablín cuando yo la presenté. No lo quiere, no lo podíamos sacar. Quería participar en la nota y estaba como loco. ¿Y declaró algo complicado, Tonchi? No, no declaro nada. Ay, esta, mire qué linda. Nos juntamos en el medio. Entonces defiende a su mamá. Yo sigo con esa idea. No sé por qué no me la puedo borrar de la cabeza. Tonchi quiere sacar el registro y dice manejando a tipo Thelma y Lewis. Así se puso a manejar atrás, puso la camioneta en marcha. ¿Puso en marcha la camioneta? No, peligro inminente, no. Ese chico está poseído. Bueno, ¿te acuerdas que te conté de la broma de Roberto, de Gustavo a Roberto? Que le hicieras con declive para que... Por eso, esa broma es una pavada que no importa, ya la van a ver. Pero vos me preguntaste qué pasaba con la ropa. Ahora está la ropa de Gran Hermano dentro de la casa. A ver, ¿podemos ver, por ejemplo, a Magalí? La tenemos. Ahí está, mirá Magalí, con la remera de Gran Hermano. Ah, ¿todos tienen mi ropita? ¿Qué me contursi la remerita de Maga? Ah, no te puedo creer. Sí, a ver un poquito más de Magalí. Ahí está, mira la remerita de Magalí. ¿Bombachita y copinete también? Te confirmo. Ah,
mira qué bueno. Averiguo para mañana. ¿Viste que hay unas cámaras que uno... Hay unas cámaras, ¿no? Que uno ve como la ropa interior. O yo no sé. No, eran los... No, eran los trasnudes que usaba la Nata en Mesa de Noticias. Que usaba de la Nata. ¿Te acordás? No, pero yo lo vi en algún lado eso. No me traten de tonta, che. ¡Los transnudens! Eran esos. Ahí está. Pasa que ella se le mezcla. ¿Qué están haciendo? Tiene un problema en la línea de tiempo. Están haciendo un collage. Están haciendo un rompecabezas. Bueno, la cuestión es que existe la ropa de Gran Hermano. Por eso los chicos tienen la remera que dice Big Brother. Y esa ropa está dentro de la casa. Una charla muy linda tuvo Alejandro con Alejandra con Pablo. La parejita que hay adentro de la casa. ¿Vos sabés? Sí. ¿Cómo va eso? Va bien, va bárbaro. Tranqui. Están llevando de mil maravillas. Yo creo que él se está enganchando y no le gusta. Ahora, ¿por qué el otro día ponían de Jazmín y Gonzalo un amor frustrado? ¿No va más eso? Porque en realidad Gonzalo hace... ¿Viste cuando la situación viene muy tranqui, bien? Sí, sí. No, pero no avanza. Ponele. Vamos a reproducir. Señores, para que ustedes vean que yo estudié teatro y que Maru Botana también. Bueno. Ella es Jazmín. Vos sos Jazmín. Buscá la Jazmín que habita en ti. Sí. Yo soy Gonzalo. Vos estás muerta con Gonzalo. ¿Qué es lo que le pasa a Jazmín? Y yo vengo y digo... ¡Qué linda noche! Y vos me mirás diciendo... No avanza. ¿Tanta vuelta yo vas noté a dar? Eso. Es así, es tanta vuelta vas a dar. Esa es la cara de Jazmín. ¡Amaneció otra vez! Sí. Y ella claro. Lo mira... ¿Me la vas Bailaron a cantar lento, toda? Sí. No, no, ya las caras de Jazmín son... Sí. Yo la apoyo. No ronques. Si apoyo. Vas a dormir, no ronques. No, a mí los hombres lentos me ponen nada. Vamos a ver imágenes de la charla de la parejita que se formó en la casa de Gran Hermano y después la broma. Que según Maru Botana hay que decir que está más o menos. De Roberto a Gustavo. Me gusta que no tenga autoridad. ¿Entendés? ¿Cómo que no tenga autoridad? Y esto es lo que es lindo, ¿entendés? Acá no le das valor a nada. Ah. ¿Entendés? Y es que esto, o sea, esto es lo mejor que te puede pasar. ¿Me entendés? O sea, pero no, olvídate de las cámaras, olvídate. O sea, vos estás acá y no le das valor a absolutamente nada. Rayas la mesa, haces mierda todo. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Dejaste de preocuparte de las cosas materiales. Tal cual. No tenés plata. No tenés a quién llamar para mostrarle nada. No tenés cómo ostentar. Está buenísimo. Te cuenta que cada vez pasemos lo de la Fórmula 1 más rápido, vamos. Prestemos atención sí, ¿no? A lo que le hace Gustavo a Roberto. Hicimos todo el tiempo que antes hacíamos la teta y el ternero. Mientras Roberto ordeña, obviamente. Ahí va, la primera. La de... c***a tu hermana. Metí un colazo, boludo. Uy, la Esto va por esto. Uy, la que te parió. Sacale que me está c***ando el colazo. Uy, la c***a tu madre. ¿La ves, boludo, o no? No, boludo. ¡Ay, la c***a! ¡Me está cagando! ¡Para, Margarita, la c***a madre! ¿La ves, boludo? ¿Sabes cómo duele, boludo? ¡Qué hija de p*** la vaca, boludo! ¡Ay! ¡Margarita, pará! ¡Qué vaca! ¡Qué hija de p***! ¡Ah! ¡Soy yo, parquero! No, no te la puedes haber creído nunca, boludo. Ahí se la explica, escucha. Qué bueno, boludo, qué bueno. Los primeros dos fueron buenísimos, porque ¿sabes cómo fue la historia? Te desenredé la cola de acá, ¿entendés? Y cuando se la desenredé, te la tenés... de vuelta, boludo, uy. Te la desenredé sin creer. Qué hijo de puta. No, está con vos, boludo, el amor es con vos. Nunca entendió el pobre Roberto. Nunca entendió que era una joda de Gustavo. Cuando Gustavo le dice, le desenredé la cola de acá, ¿ves? Y la movió, Roberto dice, ahí va de vuelta. Pensó que la vaca le iba a pegar de vuelta. No entendió todavía que Gustavo le pegó latigazo con la cola. Pero bueno, fue una de las bromas divertidas. Normal. No, causó gracia porque le hiciste tranqui. Por el método Botana. Claro, de... lo habías hecho ensalzada. No hacer mucho carreteo. No hubiera sido lo mismo. Cambio resultó polenta. Muy bien. Bueno, me voy para no volver. ¡Me voy a timer! Ya salieron las tres caras de Maru Botana. Hay una por allá arriba, otra por acá atrás, medio al diome, y la otra. Bueno, si no hiciste los deberes, no te puedo decir todo. Todavía tenés tiempo de llamar y llevarte los 7.000 pesos del pozo acumulado. Vamos con Maru y Teresita. Ay, pero ¿te viste que
ahí con el chiste. ¿Viste? Dejó de ser el chiste enigmático. Vamos a tener muchos más chistes enigmáticos. Ay, me encantan. La gente ya está escribiendo @ Teresita laspelotas.com. Punto chiste. Punto chiste. Y me están mandando muchísimos chistes enigmáticos. Bueno, sorry. Ahora una noticia de muy mal gusto, pero sorry. Triste. En medio ambiente también pasan cosas raras. No todo es Hollywood. Triste. No todo es alegría. Tenemos que hacer un reclamo. Esto, por favor, pido el llamado Sorry en Solidaridad. A la solidaridad. Bueno, una solidarización. ¿Qué tengo que hacer? ¿Un minuto de silencio? No todo en el medio artístico es alegría y pum para arriba. Por favor, tengo acá un actor que viene viajando hace mucho tiempo con un reclamo impresionante. ¿Qué pasó? Cam mono cam. No hagas ademanes que asusta. Acá. Muy bien. Tenemos ¿Es buena tele, no muerde? No muerde. Mi amor, es un actor carne y hueso de acá hasta acá. Yo, párate, Maru, sí, es mitad favor, hombre, para. mitad. Este es el actor, el único actor en exclusiva que estuvo en la primera película de El Planeta de los Simios. Está indignado, está haciendo un reclamo. ¿Por qué no lo pusieron en la próxima película? Es el único... Tiene cara desorbitada. Tiene cara de... Está cansado. Me da un poquito de miedo. ¿Está todo bien? Está ofendido, está haciendo un reclamo. Hace huelga de hambre. No se le nota mucho, pero bueno. Está haciendo huelga de hambre hace mucho tiempo. Está muy mal porque no lo pusieron en la película de Planeta de los Simios 2. Y está en el Planeta de los Simios 1. Hace un año que no parpadea. Es verdad. Vamos a hacer unas preguntas en exclusiva. Una entrevista al único actor que se vino al programa de Maru Botana del Planeta de los Simios. You offendéis, es inglés por correspondencia que aprendí yo. You offendéis for miss. Hi, hola. Mira la expresión de este mono. No. Dijo sí. ¿Cómo se llama? Pregunta. What's your name? No, es un mono, tiene razón. Es un mono. Tiene mitad de mente mono. Es un reclamo. Si hay alguna novela de Telefe que lo quiere poner, aunque sea para tomar un café atrás, como alguien ahí en Yago, puede irse a la selva, ¿eh? Vení, bueno, estoy haciendo, por favor, es un actor que no tiene una liana para colgarse, mi amor. Es impresionante. Mirá lo que es. En exclusiva, en mar, nada de programa. Es como un prehombre. Es un pre. ¿Qué dónde evoluciona? ¿Hasta acá es hombre? No sabemos. En algunos lados no sabemos si es hombre o es mono, no sabemos. Por ahora, vení mono. Digo, hombre, vamos a comer una banana. Bueno, dejamos, por favor, si alguien tiene un programa que quiere tenerlo al único actor del Planeta de los Simios, lo tenemos nosotros en Maru Botana. Venga. No para de bailar así. Tiene. Es un mono, mi amor. Está caliente. ¿Es un mono? Chicos, ya tienen la prueba semanal. En este momento le están entrando los elementos. Hay que ver qué porcentaje decidieron apostar. Tengo una pregunta que te escuchaba recién. ¿Cómo es la mini tanga? Una especie como de hilo dental. Ay, dale, vos te pasás mirando. Estás pegado al televisor así. Y no sabés lo que es la mini tanga todavía. Por favor, Mariana, no caigamos en cosas que... En cosas, ¿cómo te, ¿viste las cosas que no se explican porque ya son obvias? Exacto. ¿Viste que el mono de tele no parpadeaba? No, estaba caliente. Porque le pegó la luz. Salían los vapores. Sí, le pegó mucho tiempo la luz. Estuvo abajo estaba de la como luz. Geloso, los ojos colorados tenía también. Me dio un poquitito de miedo. Sí. Y sigue por ahí tele con el mono, porque no hubo remate. ¿Se va a dormir con el mono? Peligroso. Hasta que no le digan cómo es el remate, sigue. Peligroso debe ser ese mono, la cama debe ser peligrosísimo. ¿En dónde? En la cama debe ser peligrosísimo. Y ronca mucho. Sí, es que ese injerto de hombre y mono es algo que me impresiona. ¿Cómo? Yo estaba tratando de interpretar cómo ese mono en la cama debe ser peligrosísimo. ¿Vos qué decís? Que ronca. ¿Y con quién duerme ese mono? ¿Se casará? ¿Tendrá una mujer? Yo me estoy haciendo la película. Llegó el servicio de la habitación, ¿eh? Llegó el servicio de la habitación. Está por canje en un hotel. Está por una noche por canje. Por ahí tiene, viste, que duerme con todo el mundo. Por ahí está durmiendo con el mono. Tere. ¿Vos crees que vamos en camino de arreglar la situación o que vamos definitivamente barranca abajo? Ella duerme, no sé si es otra cosa, duerme nada más. Si vos crees que vamos definitivamente barranca abajo, mando el tape. Pero yo lo que digo es que duerme nada más, no pienses, vos ya te fuiste ves a la militanga. Se acurruca y duerme. Y ronca. Está bien. Entonces, pero el mono debe ser bravo. El mono debe ser complicado. Bueno. Se quedó, se tildó. Se quedó en el limbo. Me quedé en pausa. Porque digo, esta no se le da el tali. ¿Cuál es el tally de esta? Apretá el play. ¿Este es el tally acá? Abajo de la cinta. ¿Este acá? ¿Hasta el tally? Ahí está.
¿Qué pasó en el Tali? ¿Qué tiene? Voy a anís de Tali. ¿No? ¿No saco? ¿No? ¿Qué hora estaba el Tali? Claro. Ah, ya entendí. ¿Qué es el Tali? Preguntó ella. La lucecita, la lucecita. La lucecita, por favor. Entendimos todo. Bueno, no. La peor es la de pica, que la tiene por abajo, la parte baja, si no la puedo mirar. Te estoy cargando. No, claro, porque yo estoy arriba. Mirando pica, la parte baja es no, mira, mira, mira. No, nunca te anda esa, discúlpame. ¿Vos te confundís? Funciona la de abajo, la de arriba no. La de abajo. Ah, bueno. Quedamos vos así. Te confundís el guiño, te confundís con el guiño. Claro. Bueno, cuestión que ya tiene la prueba semanal. Hay que ver qué porcentaje pero se me va a apostar. ¿Contaste qué es la prueba semanal? Mirá, te puedo dar algunos datos. Va a haber unos globos en el aire. Sí. Los globos en el aire. Que ellos van a tener que disparar el viernes y reventar 50 globos en una determinada cantidad de tiempo. ¿Qué es divertido como eso? Un arpón que no... Se pone cuerpo a tierra, No tiene ningún riesgo, ¿no? Los globos van a estar flotando. Ya te voy a ir contando más detalles y te voy a contar qué porcentaje apostaron. Lo que ahora te digo es que hubo más bromas dentro de la casa de Gran Hermano. Pasa de todo dentro de la casa de Gran Hermano. Terribles, está a full la casa. Están en hecatombe. Vamos a ver la hecatombe. ¿Quién está tomando agüita? Y Pablo y Carolina siguen con su broma permanente. Ay, estoy re pegando. Me pegó Córdoba. Está bueno, porque Pablo nos siguió con Alejandra, pero ellas siguen ahí dando. ¿Viste? Es como un... Acá estoy, ¿viste? Sí. Ey, no me fui. Ey. Me vi pegando. El micrófono. ¿Qué 73? Me intriga. No, no es ese. Big Brother 73. ¿73? No, no sé. Estoy tratando. Será la patente. Abra la cara. Mira para acá, loco. Mira Roberto con media y ojota. Decime si Roberto no es genial. Sí, me encanta. Yo a mí me gustaba usar medias ojotas. Una moda de medias ojotas. ¿Sí? Yo iba a salir a la calle con medias ojotas. Te lo merecés, boludo. Dios castiga sin palos y sin astilla. Pará, no, en serio, pará, fuera de joda. Pará. Vamos a hacer un pacto. Mirá lo que me hiciste, boludo. Me pegaste en serio. No te quise pegar, ¿sabes que no te quise pegar? No sé, la cosa es que me vivís pegando, boludo. El otro día también me pegaste. Uy, se calentó. Trata de manejar tu fuerza. Te lo digo en serio, Jean-Claude. Ojo con Caro, de la que le gusta hacerla, pero no que se la haga, me parece. Bueno, hoy a las 20:30, en el nuevo horario de Gran Hermano, al final de Provócame, que ahora va de una hora, se va a ver el programa en el que Carolina pide irse. Vos viste la venta. ¿Pide irse seriamente? Se quiere ir de la casa, llorando en el confesor y dice, me quiero ir de la casa de nada más. ¿Pero vos qué pensás? ¿Que es una cosa pasajera o es una cosa... ¡Guarda! ¡Ay! Se pudrió todo. Viene cariñoso el mono, ¿eh? ¡Uy! Me agarró como un escosor. Viene cariñoso, ¿eh? Ah, con razón no hace nada con Teresita. No, jamás me despegaré de esta silla. 20:30. Quiere dormir a tu casa, dice. 20:30. Sí. Escuchá que termino de hacer la venta y esto es importante para todo el multimedia. Se le desorbitaron los ojos. Esto es importante para el futuro económico del multimedia. Hoy 20:30. No te podés perder Gran Hermano nuevo horario donde se va a ver el programa que Carolina se quiere ir. Mono. Este es el mono, el famoso mono tremendo. Este es que no la avise. Está mirando para allá el mono. No la avise porque... No, le está mirando a vos, tu pelito, tu y no le digas 20:30 porque... Hagamos una cosa. Quiere ir a tu casa, tiene la lengüita afuera. Hagamos una cosa. Yo me voy porque tengo que trabajar. No, la llevo. Te la con el mono. Después la traigo. La traigo después. Se queda con el mono flirteando. Yo no me voy al corte con yo los chicos. Yo no me quedo con el mono ni loco. No te olvides. Pero la mecha. Mirá que adivinó los zapallit. Y el pollito, lo que terminamos para hacerle es, le ponemos rúcula, nuestra rúcula riquísima picadita. Le ponemos échalot, también así como picadito. Ponemos aceite de oliva. Es como un condimento que le hacemos, así, tra, tra, tra. Le ponemos sol, de sol, ahí está, y le ponemos pimienta. Entonces, la verifico. Gracias, Pica, por sacarme el pimentero. Aquí, aquí. Con esa carita así. Con esa carita. Entonces, mezclamos todo esto. Bueno, tampoco pobre Pica, tampoco pobre Pica. Mezclamos todo esto y ahora María me va a traer una cuchara así y sobre esta panceta, este jamón crujiente y todo este sabor,
Estamos esos autos de cucharas, vamos a hacer la lista de casamiento y vamos a pedir un par de cucharas. Ahí está, vamos poniendo esta salsita amedrentadora sobre el pollito del día de la fecha. Mirá, quiero que veas bien cómo ha quedado, una cosa riquitísima, con los zapallitos rellenos, que también son una cosa espectacular. Así que ponete las piletas y día lunes, cocinate estos pollitos, que son súper, súper sabrosos. Mirá lo que es. Ahora después vamos a probarlo. María va a preparar un platito para que salga a convidar a todos. Oh, es riquísimo, como una ensalada arriba del pollito. ¿Ves que quedó? Divine, divine, divine. Me encantó, me encantó, me encantó. Y nos vamos ya a la ensalada de frutas. ¡Qué rico! Muy bien, aquí estamos en la ensalada de frutas. Mientras llega Manu, mandamos saludos a la familia Salgucci y a la familia Fernández de Salta. Y le avisamos a Fabiola que Roberto llegó bien. Llegó bárbaro. ¿Sí? Sí, sí, para que Fabiola se quede tranquila. Roberto llegó bien, está todo, le mandamos un beso a toda la tribuna que está hoy, que es divina. Mira el jardincito, qué lindo. Y viene el nanito ahí también, que es un bombón. Sí, el pequeño Campillo. El pequeño Campillo. A la buena, la chula, estoy por ver. ¿Cómo anda mi escribano? Che, aclaramos todo el tema. Hoy se puso el traje áspero. Ah, pero si me quedan 7.000 pesos. ¡Ay, 7.000 pesos! Están las tres caras de Maru. Ponete las filetas, está todo servido. ¿Para qué vamos? A la buena, la chula, people party, you. Y vos, ¿qué haces? Uy, me lo tiró como otra que la cola de Margarita. Che, viejo, no pongan ladrillos. Sí, ¿entendés? Si me quieren matar, háganlo de frente, che. Ay, provincia de Buenos Aires, 57. Provincia de Buenos Aires, 57. Qué lindo numerillo, es 57. Vamos a ponernos de acuerdo. A ver. ¿Vivís en Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires. Si tu teléfono termina en 57, desocupalo. Si estás pidiendo comida de rotisería, suspendé. Si estás navegando por internet, desconectate. Si tu abuela está hablando con el podólogo para contarle que el Juanete se le hinchó, le arrebatás el teléfono y cortás. Porque tenés que decirle a la Maru. ¡Hola, Maru! ¡Hola, Maru! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo está esto? ¿Cómo te llamás? Gisela. Gisela, ¿hiciste los deberes? Sí. Ay, estás recontenta entonces. Bueno, Gisela, dale, ¿qué comiste hoy? Hoy, ¿qué comí? Ay, está re nervioso. ¿Te olvidaste? Sí, olvidé. No importa, bombonazo. Bueno, a ver, dale, elegí. Vamos. La sandía. Muy bien. La sandía. Vamos a disfrutar. Disfrútenlo, diría. Ahí muy está. Bien. Vamos. Otro, dice. La banana. Muy la bien. La banana. ¿Este dijiste el limón? No, la banana. Ah. Muy bien. Dice, ¿y el otro? El higo. El higo. ¿Para cuál, Gise? El higo. ¡El humo! Che, dale, Gise. Che, dale. Pará, ¿con quién estás en tu casa? Con mi novio. ¿De qué trabaja tu novio? En una empresa. ¿Se van a casar? ¿Están juntando plata? Sí, estamos pagando la casa. ¿Están pagando la casa? Sí. Bueno, escuchame, dijiste sacale, la sirvela no amarilla. No la van a sufrir. ¿Sirvela amarilla dijiste? No, el higo dijo. ¡El higo! ¡Sí! ¡Jugaste los 7.000 pesos! ¡Silvio! 7.000 pesos te ganaste, Gise, para pagar la casa con tu novio. Sí, mi amor, ya te podés casar y poner los confites, está todo bien. Vamos, le mandamos un beso enorme. Gracias. Muchas felicitaciones. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta mañana, los queremos! Por 4 días locos que vamos a vivir. Por 4 días locos que vamos a vivir. Por 4 días locos te tenés que divertir. Es esta vida una mezcolanza de diversiones y de penas. No pierdas nunca las esperanzas y aprendan todos este cantar. Por 4 días locos que vamos a vivir. Por 4 días locos que vamos a vivir. Por 4 días locos te tenés que divertir. Por 4 días locos te tenés que divertir. Esta vida otra mezcolanza de diversiones y de penas.